Goku, Vegeta, Trunks y el resto de personajes de la popular serie de anime Dragon Ball tienen todo a punto para su vuelta a las consolas Xbox 360 y PlayStation 3 con la llegada de Dragon Ball Raging Blast 2. Como ya habréis imaginado, se trata de un juego de lucha el cual es la secuela de Dragon Ball Raging Blast lanzado hace un año en estas mismas plataformas. Aunque este corto periodo de tiempo transcurrido entre una entrega y otra ha servido a la desarrolladora para incluir muchas mejoras que prometen hacer de él el mejor juego de la saga visto hasta ahora. De entrada, el título contará con la sorprendente cifra de más de 90 luchadores jugables, siendo todos ellos, por supuesto, personajes extraídos del universo Dragon Ball que ahora lucen un mejor aspecto que nunca, habiendo incluso algunos que no se habían visto hasta el momento en ningún otro videojuego de la saga. Y precisamente en lo que se refiere a sus gráficos y calidad técnica es de los apartados donde más cambios notaremos, encontrándonos con unos escenarios que ahora poseen un mayor nivel de destrucción e interactividad, unos personajes que destacan por poseer unas animaciones más rápidas y fluidas y un mejor uso del movimiento de cámara, todo ello sin que la acción baje ni un instante de los 60 frames por segundo. Por lo demás, os contamos que el título nos permitirá participar en un total de 7 modalidades de juego, las cuales a su vez estarán divididas en varios submodos más, siendo uno de ellos naturalmente el multijugador online con el que poder enfrentarnos al resto de jugadores de todo el mundo. Asimismo, también cabe decir que el juego tendrá sonido 5.1 y a la hora de jugar se nos permitirá escoger tanto las voces en inglés como las originales de la serie en japonés. Ya para finalizar, una última sorpresa que seguro agradecerán los fans de la saga es el hecho de que el juego vendrá acompañado por un nuevo episodio del anime de Dragon Ball de 30 minutos de duración llamado El Plan para Erradicar a los Super Saiyans, siendo posible incluso desbloquear un nuevo personaje tras visionarlo al completo. Dragon Ball Raging Blast 2 para Xbox 360 y PlayStation 3 tiene prevista su salida en España de la mano de Namco Bandai para este próximo 5 de noviembre, estando confirmado que contará tanto con una edición normal como otra coleccionista de edición limitada. Esta última incluirá, además del propio juego, extras tan interesantes como una litografía de Goku perteneciente a una serie numerada, una portada desplegable en tres dimensiones, así como la posibilidad de descargarnos gratuitamente 8 nuevos trajes con el que poder vestir a otros tantos personajes, quienes de este modo no solo obtendrán una nueva imagen visual, sino que también podrán hacer uso de nuevas habilidades y un nuevo estilo de lucha.